Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Mariana de Viaje. Feliz Navidad ante todo. Deseándoles que anoche hayan compartido una hermosa noche en familia y que este nacimiento de Jesús venga y quede en el corazón de cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener un programa nada que ver con la Navidad, pero siempre invitándolos a viajar y a compartir con ustedes imágenes hermosas de países maravillosos, como es el caso de Turquía, Escocia y también Montenegro. Así que vamos a comenzar nuestro programa viajando hacia Turquía y hoy la propuesta es que recorran con nosotros la región de Capadocia. Aprovechando las primeras horas de la mañana, porque aquí en la Capadocia son las 6 de la mañana y con este paisaje que es indescriptible porque tenemos el fondo, es el horario donde los globos aerostáticos comienzan a volar sobre el Valle de Gorem. Porque este paisaje lunar que estamos observando, único en el mundo, se forma hace 10 millones de años, cuando 5 volcanes que se encuentran en este sector entran en erupción. Imagínense que diferentes civilizaciones eligieron esta región histórica para vivir. Aquí hay vida desde el periodo neolítico. Se encontraron las primeras pinturas hechas por el hombre en este sector, las primeras aldeas como Katalkulchuk. También dentro de este conjunto podemos observar que se encuentran pequeñas casas, pequeñas casas donde vivían en realidad entre 40 y 50 personas. Estamos hablando que es un periodo donde el cristianismo se refugia de la persecución de los árabes. Estamos en la antigua región de Capadocia, una región muy característica por sus cuevas, que bueno, en realidad es imposible saber desde cuándo han sido habitadas, porque es una región que viene de 2 millones de años antes de Cristo y que ha sido formada debido a diferentes fenómenos geológicos. Principalmente esto ha sido cubierto por el mar y luego, debido a los diferentes fenómenos, ha ido formando estas cuevas que luego fueron habitadas. Primero, lo que tenemos que saber, cómo quiere el café turco. Café turco puede pedir sin azúcar, medio azúcar, con azúcar. Después, en la cafetera, ponemos agua, café y azúcar, depende del pedido, y hervir sobre el carbón. Agua tiene que ser agua fría. Y hervir sobre el carbón y así que podemos tomar el café turco. Estamos en la ciudad subterránea de Capadocia,
donde se refugiaban los cristianos durante las invasiones islámicas a partir del siglo VII aproximadamente en adelante, y donde en estas ciudades lo que podemos encontrar son los lugares donde ellos dormían, las cocinas, los baños, y que generalmente no es que vivían todo el tiempo acá, sino que ellos por momentos podían estar fuera, y cuando sabían que se acercaba alguna invasión, bajaban a la ciudad subterránea. Pero siempre en la ciudad subterránea había personas encargadas de estar siempre viviendo acá para mantenerla siempre lista en el momento de que hubiera una invasión. La región de Capadocia se encuentra en la Anatolia Central, en la parte central de este país increíble que es Turquía y que tiene gran variedad de paisajes y de muchísima historia. Hoy dos propuestas diferentes. Por un lado, el próximo 28 de abril partimos a Turquía y Grecia Selecta, un itinerario donde recorremos, volamos desde Argentina acompañados hacia Estambul, hacemos un recorrido visitando la ciudad de Estambul, la región de la Capadocia, Ankara, estaremos en Kusadasi visitando la región o la ciudad de Éfeso, la Casa de la Virgen María, y desde allí tomamos un traslado en ferries hacia la isla de Mykonos. Durante 3 noches nos quedaremos en un hotel de playa en Mykonos para luego trasladarnos nuevamente en ferries hasta Santorini. Estaremos 3 días, 2 noches de alojamiento en Santorini, en un hotel ubicado en Fira, en la capital de esta isla, y luego terminaremos nuestro viaje en la ciudad de Atenas, en un hotel excelentemente bien ubicado. Grecia y Turquía son de la línea selecta de nuestra empresa, donde tenemos en cuenta la ubicación de los hoteles, mayor cantidad de noches, varias comidas incluidas, para que ustedes salgan con un servicio espectacular desde Argentina. También hablando de Turquía, si ustedes solo quieren recorrer este país, pero de una manera descansada, con mayor cantidad de días en cada ciudad y descansando las últimas 3 noches en la playa de Çeşme, los invitamos el 5 de mayo a nuestra salida Turquía Selecta. 17 días recorriendo exclusivamente Turquía. Comenzamos por la ciudad de Estambul, viajamos luego hacia Ankara, estaremos alojados tanto en Estambul como en Ankara, la capital de Turquía. Luego nos desplazamos a Capadocia, donde nos vamos a quedar durante 2 noches alojados en un hotel cueva, que son estos hoteles especiales que aprovechan la formación de las tierras del lugar para construir un tipo de hotelería única y que es una verdadera experiencia. Luego continuamos hacia Pamukkale, el lugar de las aguas termales, donde nos quedaremos durante 2 días. Estaremos también en Kusadasi, en esta ciudad portuaria que nos permite conocer la Casa de la Virgen María, recorrer la ciudad de Éfeso, y vamos a terminar con 3 días de playa en Çeşme, en el Hotel Radisson Blu. Una salida espectacular para que conozcan exclusivamente Turquía. Hoy las propuestas fueron 2, Grecia y Turquía Selecta, o Turquía Selecta para el 5 de mayo. Así que si quieren ser parte de alguna de estas 2 salidas, no dejen de comunicarse con nosotros. Nos vamos a una breve pausa. En el próximo bloque viajamos hacia la Bahía de Kotor en Montenegro. Amerivisa. Nos dedicamos a tramitar tu visa a Estados Unidos y Canadá, brindando el asesoramiento previo para que puedas obtenerla sin problemas. Consultar también por visas, turismo, estudio y trabajo. Comunícate con nosotros. WhatsApp 54 91 15 11 94 028. Viví la experiencia de estar protegido con los mejores. Coris, tu mejor asistencia al viajero. Una empresa con años en el mercado que sabe cómo cuidar el bienestar de tu familia y protegerte siempre, estés donde estés. Diferentes promociones con las mejores propuestas y los mejores beneficios. Ponete en modo Coris, tu mejor asistencia médica. Hotel Viamonte Suite.
Alojate en el corazón del centro porteño con todas las comodidades y confort de un excelente 4 estrellas, a metros del Obelisco y del Teatro Colón. Viamonte Suite te espera. Viamonte 1373, teléfono 011-4371-9993. Continuamos en Mariana de Viaje, estamos festejando Navidad y encontrándonos con diferentes destinos y programas para el año 2023. Hoy vamos a viajar hacia la bahía de Kotor en Montenegro, este pequeño país que fue parte de la región de los Balcanes de la ex Yugoslavia. Así que hoy los invito a hacer un recorrido hermoso por la bahía de Kotor. La bahía de Kotor es una de las grandes perlas en el Tour de los Balcanes y hoy estamos en la ciudad de Budva. Quiero que nos cuentes, Nancy, en qué consiste esta visita por Montenegro. Bueno, un país tan pequeño con una historia turbulente, pero con naturalezas geográficas, bellezas excepcionales. Y algo que es lo más bonito es la bahía de Kotor. Es una bahía de 88 kilómetros cuadrados, que es espectacular por las montañas que inclinadas que casi caen en el mar, y el mar siempre se queda tranquilo, bonito como una laguna. Budva, que une las cosas modernas, mucha hotelería, restaurante donde vienen muchos turistas, con el casco histórico más antiguo de todo Montenegro. Estamos hablando de un fiordo, de un pedazo de mar que se mete dentro del continente. Y cuando hablamos de Bahía de Kotor, es una bahía muy cerrada donde nos encontramos con poblaciones prácticamente enfrente. En estas pequeñas localidades estamos a una distancia considerable de la capital. ¿Cómo se llama la capital de Montenegro? La capital de Montenegro se llama Podgorica. Esta es la capital administrativa y política de Montenegro. Aunque Montenegro tiene su capital histórica, donde vivían todas las dinastías montenegrinas y donde están enterrados todos los príncipes y después los reyes montenegrinos, se llama Cetin. Les cuento que desde la ciudad de Dubrovnik, acceder hasta este pequeño país de Montenegro son muy pocos kilómetros, hay que hacer unos 20 kilómetros y ya estamos en la frontera. Estamos en la localidad de Peras. ¿Cómo estás, Olga, y bienvenida? Muy bien, me siento muy cómoda con vosotros, muy alegre. Bueno, y quiero que nos cuentes un poco sobre Montenegro. Montenegro es uno de los países de ex Yugoslavia más pequeño. Es un país con una población mixta, viven tres religiones juntos. En la capital de Montenegro es Podgorica, que ahora se llama Podgorica, pero en ex Yugoslavia esta ciudad se llamaba Titograd, en honor a nuestro ex presidente que se llamaba Tito. Porque en ex Yugoslavia esta ciudad, en tiempo de Segunda Guerra Mundial, fue completamente destruida. Pues fue bombardeada casi 70 veces por un día, por lo tanto fue completamente destruida y no se quedó nada de esta ciudad, lo que era antes, lo que es hoy, es completamente nueva. Por eso en ex Yugoslavia se llamaba Titograd, en honor a nuestro expresidente, ahora se llama Podgorica como se llamaba desde siempre. Bueno, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene este país? Pues de costa tiene 270 kilómetros, tiene las fronteras con la Serbia, con Bosnia y Herzegovina, con Croacia, con Albania. Bueno, pues gente vive del turismo, y lo que es problema realmente, yo creo, en toda la costa croata, también aquí en costa montenegrina, es que el trabajo se tiene solo de verano. Entonces quieren ganar dinero de verano para vivir todo el año, que eso es imposible.
Y luego hay una inversión rusa, como dije también antes, en autobús, que es muy oscura. Es una inversión de rusos que vinieron aquí en Montenegro en los últimos 10 años, que hicieron una inversión realmente enorme de casas lujosas, de discobares más grandes de Europa, una inversión realmente nueva y muy grande, que no sabemos de dónde. Por lo tanto, aún mi parecer, en los próximos 10 años, el idioma oficial en Montenegro es ruso, no montenegrino. Por eso esta ciudad tiene este orgullo que nunca fue conquistada en el Imperio Otomano Turco, pero sí nuestra primera ciudad, que es la Herceg Novi, que pasamos cerca de ellas. Ellos sí que fueron conquistados del Imperio Otomano Turco, estuvieron abajo de este imperio por 200 años. Todas las ciudades que nosotros hoy vamos a realmente visitar no estaban conquistados del Imperio Otomano Turco por una razón, que también ciudad de Kotor y ciudad de Perast hicieron voluntariamente un anexo a República de Venecia, Albania, pues ellos voluntariamente querían hacer parte de ellos para que otomanos y turcos no podían conquistarlas. ¿Querés conocer la bahía de Kotor en Montenegro, recorrer las ciudades de Belgrado, Zagreb, Ljubljana, que son las capitales más importantes, visitar la costa dálmata, enamorarte de Pula, de Rovinj, recorrer también el Parque Nacional de Plitvice en Croacia, visitar la ciudad de Sarajevo en Bosnia-Herzegovina, llegar a descubrir la historia de la Virgen de la Paz en Medjugorje y conocer la maravillosa ciudad de Mostar? Te invitamos a hacer un recorrido completo de 19 días que parte el próximo 10 de mayo desde la ciudad de Buenos Aires, recorriendo estos 19 días con régimen de media pensión, excelente hotelería, guía en español durante todo el itinerario y coordinación desde la ciudad de Buenos Aires. Si querés más información sobre la región de los Balcanes, te invitamos a que te comuniques y solicites el itinerario vía WhatsApp. Ahora sí, nos vamos a una breve pausa. En el próximo bloque viajamos a la capital de Escocia, la ciudad de Edimburgo. Hotel Viamonte Suite. Alojate en el corazón del centro porteño con todas las comodidades y confort de un excelente 4 estrellas, a metros del Obelisco y del Teatro Colón. Viamonte Suite te espera. Viamonte 1373. Teléfono 011-4371-9993. Viví la experiencia de estar protegido con los mejores. Coris, tu mejor asistencia al viajero. Una empresa con años en el mercado que sabe cómo cuidar el bienestar de tu familia y protegerte siempre, estés donde estés. Diferentes promociones con las mejores propuestas y los mejores beneficios. Ponete en modo Coris, tu mejor asistencia médica. Amerivisa. Nos dedicamos a tramitar tu visa a Estados Unidos y Canadá, brindando el asesoramiento previo para que puedas obtenerla sin problemas. Consultar también por visas, turismo, estudio y trabajo. Comunícate con nosotros. WhatsApp 54 91 15 11 94 028. Continuamos en Mariana de Viaje y hoy los invitamos a hacer un recorrido por la capital de Escocia, la ciudad de Edimburgo. Es completamente diferente a Londres, es diferente a Dublín, es completamente opuesta a Belfast, tiene características propias, está como punto de ingreso a lo que después se puede recorrer dentro de nuestro itinerario, que son las famosas Tierras Altas, un paisaje lleno de historia, muy medieval, y hoy los invitamos a hacer un recorrido desde el castillo de Edimburgo. Muy
Muy bienvenidos a la ciudad de Edimburgo. Nosotros estamos en la capital de Escocia, una de las ciudades más especiales de Europa, apodada Old Recky o Vieja Chimenea, y ustedes verán el porqué, porque en la mayoría de las viviendas encontramos gran cantidad de chimeneas. Una ciudad tan especial, con calles adoquinadas, con pasillos muy estrechos, con pequeñas entrecalles, lo que ha dado origen a muchísimas historias de fantasmas de terror. Enmarcada por el castillo que tenemos en nuestras espaldas, un castillo que actualmente se utiliza con fines militares. El venir hasta aquí nos invita a conocer la historia del whisky, visitar muchos museos que son totalmente gratuitos. J.K. Rowling no nació en la ciudad de Edimburgo, sin embargo, es considerada una de las ciudadanas más importantes de todos los tiempos. Ha recibido diversos premios en esta ciudad, otorgados desde la realeza británica. Ella nació en el año 1965 en la ciudad de Bristol y, debido al trabajo de su papá, que era ingeniero de Rolls Royce, debieron trasladarse por diferentes pequeñas ciudades dentro del Reino Unido. Sin embargo, su infancia se dedicó completamente a vivir en zonas rurales, lo cual sirvieron de inspiración en gran parte de sus libros. Pasó el tiempo, se graduó como profesora de francés en la Universidad de Exeter, para posteriormente trasladarse hasta la ciudad de Lisboa, y en el año 1993, después de divorciada, decide regresar a Gran Bretaña, pero esta vez se instala en la ciudad de Edimburgo, donde vivía su hermana. Y es aquí donde decide, como punto inicial, dedicarse completamente a la escritura. Muy pero muy pobre, pasaba sus tardes durmiendo a su bebé dentro de una cafetería porque había calefacción y dentro del departamento que ella alquilaba no la tenía, y era un lugar cómodo para ella poder inspirarse y escribir. Y eligió este café, Elephant, porque se encuentra con vistas al castillo, muy cerca del cementerio, y allí pudo recrear diversos personajes de sus novelas. Aquí, en el año 1996, termina su primer novela, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Seguimos la ruta de Harry Potter y estamos con una fanática de J.K. Rowling que nos trajo hasta aquí, hasta el cementerio de Greyfriars, para contarnos en qué parte o qué buscó de inspiración la escritora en este lugar. Bueno, pues como sabréis, J.K. Rowling apenas tenía dinero para estar pagándose en casa un ordenador, y venía a un bar que está aquí muy cerca, que es el Elephant's Coffee. Y aquí tomaba un café y era allí donde escribía con su hija al lado durmiendo. Entonces tenía vistas directamente aquí a este cementerio. Entonces tomó la inspiración este cementerio porque hay un noble que estaba enterrado aquí que se apellidaba Riddle. Y luego aparece sobre todo en la cuarta película, en El Cáliz de Fuego, porque la copa es un transportador, y cuando lo tocan pues vienen aquí al cementerio y Voldemort, o sea Tom Riddle, está intentando recuperar energía para poder recuperar todos los horrocruxes y muchas cosas raras. O sea que yo recomiendo leer Harry Potter siempre. Remember asking both my mom and dad why we never traveled to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. En la saga de Harry Potter, Hogwarts era la escuela de magia y hechicería donde Harry Potter tuvo la posibilidad de estar durante varios años aprendiendo. Pero la escritora tenía que encontrar un lugar donde inspirarse, y fue en esta ciudad, en Edimburgo, donde se inspiró justamente en la escuela George Heriot School, una escuela antiquísima del año 1600, y a través de sus patios, sus diferentes salas, las habitaciones donde permanecen los alumnos, allí encontró el espacio justo para inspirarse y encontrar el tipo de escuela que iba a representar dentro de sus libros. I'm okay.
Edimburgo también sirvió como inspiración de muchísimas películas y tal vez porque aquí se desarrollaron historias poco comunes, como la de Bobby, un perro que acompañó a su dueño hasta después de su muerte, porque lo extrañaba profundamente y todos los días se acercaba hasta la estación de tren donde lo recibía cada día que regresaba de su trabajo. Es por ello que fue llevado a través del cine a una película muy especial protagonizada por Richard Gere, y en la actualidad todos los que vienen a esta ciudad pasan por el lugar donde Bobby quedaba siempre esperándolo, porque estamos muy próximos a la estación de tren y era en este lugar donde recibía a su amo todos los días al regresar del trabajo. ¿Y cómo no emplazarnos en este lugar con el fondo del monumento a Walter Scott, este maravilloso escritor británico de todos los tiempos, que los escoceses decidieron generar este monumento con una forma de agujas góticas representando a sus 64 personajes de sus novelas para tenerlo aquí, dentro de esta ciudad? Conmemorado, adorado por todos los escoceses, Walter Scott, este gran novelista de Ivanhoe, entre otras obras que son conocidas de todos los tiempos, tiene un lugar privilegiado dentro del centro de la ciudad de Edimburgo, pasando frente al mismo la calle Prince Street, que es la comercial más conocida y llena de museos en su entorno. Es por ello que hemos decidido emplazarnos desde este lugar para mostrarles a ustedes el tipo de edificación y fundamentalmente el tipo de terreno que tiene esta ciudad, llena de montañas y con un valle muy pronunciado que nos permite tener una visual y la ciudad separada en dos partes. ¿Te gustaría conocer Inglaterra, Escocia e Irlanda en un itinerario muy pero muy completo de 23 días? El próximo 4 de junio partimos desde la ciudad de Buenos Aires, acompañados durante todo el itinerario en excelente categoría de hotelería, comidas incluidas, excursiones, disfrutando de las ciudades más importantes como Londres, York, Edimburgo, Tierras Altas, Glasgow. Vamos a estar recorriendo Belfast, Dublín, vamos a hacer un recorrido muy completo de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Si ustedes quieren más información, no dejen de consultarnos vía WhatsApp, que les enviamos el itinerario. Ahora sí, estamos llegando al final de este encuentro. Espero que hayan pasado una hermosa noche vieja y que hoy estén disfrutando de una hermosa Navidad. En una semana nos volveremos a encontrar, ya será el año 2023, así que les envío un beso muy grande, que disfruten de esta semana de fiestas y nos vemos ya el próximo año.